una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a empezar ahora con el plano cartesiano. Ya vimos todo lo que era trigonometría básica, muy básica, pero ahora vamos a verla aplicada al plano cartesiano. Como pueden darse cuenta, la trigonometría se está mezclando con todas las ramas de las matemáticas que hemos visto. Ya la hemos visto con aritmética, al hacer operaciones de ángulos y todo eso. Lo hemos visto con geometría, con varias aplicaciones, sobre todo en los triángulos. Ahora lo vamos a ver con álgebra, en donde también vamos a ver qué se aplica en el plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Sabemos que se caracteriza por dos ejes. Uno, que es el de la variable independiente, que generalmente es x. Y el otro, que es el de la variable dependiente, que generalmente es la variable y. A este eje generalmente se le conoce como el de las abscisas, al eje horizontal, y al eje vertical se le conoce como el eje de las ordenadas. Y el centro que tenemos aquí, como es el inicio de nuestro plano cartesiano, porque a partir de aquí inician todos los números, vean, positivos, negativos, a este punto se le llama origen. Nada más es un breve repaso pues, de todo lo que hemos visto, por si se les olvidó. Entonces, nosotros ya sabemos que en el plano cartesiano se pueden representar varias figuras. Y pues, los triángulos rectángulos no es la excepción. Ahorita nada más vamos a estudiar los triángulos rectángulos en el plano cartesiano, pero más adelante vamos a estudiar cómo es que se obtienen. Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Como todo triángulo rectángulo, nosotros sabemos que se le puede aplicar el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas y el cálculo de sus ángulos. Generalmente, o sea, no quiere decir que siempre ocurra, pero generalmente el ángulo que se le asocia a ese triángulo rectángulo es este. Es el ángulo que forma junto con el origen. Y entonces, a partir de ahí, que es lo que hacemos, determinamos nuestros catetos, justo como ya habíamos visto. Entonces, para determinar los catetos, pues identificamos los lados. Este sería el cateto adyacente, porque está adyacente al lado, y este sería el cateto opuesto, porque es el que está opuesto al ángulo. Y entonces, a partir de esto, determinamos la medida de los lados. Tomando como referencia el origen, vemos hasta dónde llega el cateto adyacente y cuánto vale 6. Entonces, como el lado horizontal termina hasta 6, decimos que el cateto adyacente vale 6. Ahora lo mismo hacemos con el cateto opuesto. Es este cateto vertical. Vemos hasta dónde termina. ¿Cuál es el eje que está asociado al cateto opuesto? Es el eje vertical. Entonces vean, ¿hasta dónde termina? Aquí. Vemos en el eje vertical cuál es el punto que tiene asociado. Ay, creo que es un poco extraño. Bueno, ahí está. 8. Entonces, el cateto opuesto, que está asociado con el eje vertical, el eje Y, tiene de medida 8. Y si ya tenemos los dos catetos, nosotros podemos conocer el valor de esa hipotenusa, utilizando el teorema de Pitágoras. En este caso, ya no vamos a llamarle H, vamos a llamarle R. Más que nada, para diferenciar que estamos trabajando con un triángulo rectángulo ubicado en el plano cartesiano. También tiene otra razón de que se le llame R. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces podemos obtener que el cateto el valor de la hipotenusa R es igual, sabemos que es el cateto opuesto, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Cateto opuesto, 8 al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Si nosotros utilizamos la calculadora, obtenemos que R
es igual a diez. Entonces, 10 es el tamaño de este segmento que va del origen hasta este punto del triángulo. ¿Qué más podemos obtener? Pues podemos obtener las funciones trigonométricas de ese triángulo, justo como habíamos visto anteriormente: seno, coseno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Del ángulo, vamos a llamarle a este ángulo alfa, 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 alfa. Ahí está. Y a partir de los datos ya podemos obtener las seis funciones trigonométricas. Si se dan cuenta, estamos mezclando todo lo que habíamos visto en 3-4 videos en un solo video. Así es como siempre funcionan las matemáticas, que un solo tema a veces nos tardamos hasta 2 videos y ya después lo podemos meter en un video de forma rápida. Entonces, ¿cómo se determina el seno? Pues como hemos visto ya en videos anteriores, utilizamos las definiciones de funciones trigonométricas. Ya que encontramos los lados, pues vamos sustituyendo. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso calculamos vale R. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las demás sabemos que son las funciones recíprocas. El cosecante de alfa sabemos que es la recíproca del seno de alfa. Entonces es hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante sabemos que es la recíproca del coseno, entonces los números van al revés. Hipotenusa, que aquí ya no me cabe. Secante de alfa es igual a hipotenusa sobre, perdón, la hipotenusa que vale 10 sobre el cateto adyacente, 6. Finalmente tenemos la cotangente como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, como pudieron observar, de forma fácil pudimos obtener las seis funciones trigonométricas de un triángulo ubicado en el plano cartesiano. Ahora, también, ¿qué más podemos obtener? Pues el valor de este ángulo alfa es igual, ¿cómo lo obtenemos? Pues con cualquiera de las funciones trigonométricas. Generalmente se utiliza la tangente, pero puede ser con cualquiera de las que tenemos allá. Más adelante vamos a ver por qué con la tangente. Pero bueno, vamos a utilizar el de la tangente para obtener el valor de alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Que tangente de alfa es igual a 8 sobre 6. Lo que hacemos es despejar el ángulo alfa. Para eso nos deshacemos de la función tangente. Pasa del otro lado como su función inversa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Alfa es igual a ángulo tangente de 8 sobre 6. Y entonces tenemos que el resultado es 53.13 grados. Entonces, este ángulo es el ángulo que forma, que hay dentro, nada más dentro de ese rectángulo que separa al cateto adyacente de la hipotenusa. Entonces, acuérdense, este ángulo solamente es el que tengo adentro de mi triángulo.
53.13 grados. Y ya si quiero, pues podría determinar el otro. Pero bueno, hasta ahorita nada más quiero trabajar con este ángulo. Entonces, como ven, es ya todo lo que habíamos visto anteriormente. En un triángulo que está en el plano cartesiano, pues podemos obtener todo. Los catetos, la hipotenusa, las funciones trigonométricas y el ángulo que estamos tomando como referencia. Casi siempre, el eje horizontal, el eje X, se relaciona con la función trigonométrica coseno. ¿Por qué? Porque recordemos la definición de coseno, ¿cómo es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y según esto, la medida del cateto adyacente sería este lado que está sobre el eje X. Entonces, casi siempre se relaciona el coseno con el eje X. Y lo mismo ocurre con el seno. Casi siempre se relaciona con el eje Y, porque la, acuérdense, su función es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál eje fue el que utilizamos para hallar el cateto opuesto? Fue este. Pero les digo, casi siempre, no se vaya con la finta. En muchos ejercicios así le hacen. El eje X lo relacionan con la función trigonométrica coseno y el eje Y lo relacionan con la función trigonométrica seno, ya que es lo más común. Sin embargo, de una vez les hago la aclaración, no se vayan con esa finta, porque eso depende, casi siempre los triángulos se presentan así y este es el ángulo que se analiza. Pero puede haber ocasiones en las que el ángulo que se analice, por ejemplo, puede ser este. Y entonces ahí ya cambia cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, yo aquí lo que les quiero decir es, para identificar los catetos, es lo mismo que habíamos visto desde los primeros videos, empleando los ejes, depende de la posición del ángulo. Casi siempre el ángulo está en esta posición. Por esa razón el X lo relacionan con el cateto opuesto y, perdón, con el cateto adyacente, por consiguiente con el coseno, y el eje Y lo relacionan con el cateto opuesto y casi siempre con el seno, porque casi siempre el ángulo está aquí. Pero lo que voy es que puede haber ocasiones, no siempre se va a cumplir esto, en donde mi ángulo de referencia sea este. Entonces, mejor a grandes rasgos, se los comento porque así lo pueden encontrar en muchos libros, pero desde mi punto de vista, a grandes rasgos, ¿cómo puedo decírselos? No se vayan con la idea de que siempre se va a cumplir así. Mejor vayan del método general. A partir del ángulo de interés, identifiquen cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Vamos con otro ejemplo. Ah, bueno, y antes de que se me olvide, observen, esta es la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es positivo. Más adelante van a entender por qué les digo eso. Ahora sí, vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos este triángulo, pero bueno, vamos a definir cuál va a ser nuestro ángulo de interés. De nueva cuenta, vamos a definir, bueno, aquí dice menos 2, lo voy a borrar un ratito para ver, poner el ángulo. De todos modos, ahorita no lo vamos a ocupar. De nueva cuenta, nada más para empezar con trigonometría en el plano cartesiano, vamos a definir este ángulo como el principal. Como les había comentado, casi siempre se define el ángulo el que está más cercano al origen. Pero pues puede haber ocasiones en las que a lo mejor alguien lo defina aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a obtener exactamente los mismos datos. El cateto opuesto, el cateto adyacente, y a partir de ahí, el valor de la hipotenusa. Entonces, tenemos lo siguiente. Veamos. Tenemos aquí, este es mi ángulo de interés, quiere decir que el lado opuesto, este sería mi cateto opuesto, y el lado adyacente sería el cateto adyacente. Entonces,
vamos a obtener el lado primero del cateto opuesto. ¿Cuánto vale? Llega hasta este punto. En el eje vertical, ¿qué valor sería? Sería 8. Entonces el cateto opuesto vale 8. Ahora vamos con el cateto adyacente. Sería este lado, que coincide con el eje horizontal. Entonces, ¿cuánto vale? Aquí viene lo interesante. Vean, este lado, ¿en dónde empieza? Aquí en el origen. ¿En dónde termina? Aquí en esta marca. ¿Cuál es el valor que tiene? Menos 10. Pues esa va a ser la medida, con todo y su signo, del lado. Menos 10. Entonces, eso es lo nuevo que quería que vieran. En este caso no se veía porque pues los dos ejes, tanto X como Y, resultaron positivos. Pero ahora, en este caso, si nosotros estamos hablando del plano cartesiano, siempre se van a considerar los números con todo y su signo. En la parte de arriba, pues que nos dio 8. En la parte de abajo, 8 positivo. Pero en la parte de abajo, para el cateto adyacente, nos dio menos 10. Entonces, en el plano cartesiano, cuando queramos obtener los catetos, siempre van a ser los números con todo y su signo, ya que pues es la posición en la que está nuestro triángulo. De hecho, estos números nos describen precisamente en qué cuadrante es en el que está nuestro triángulo. Por esa razón es importante poner los signos. Más adelante, les digo, ahorita apenas estamos empezando con lo más básico de triángulos en el plano cartesiano. Pero más adelante vamos a ver cómo es que se forma un triángulo. Y entonces para eso es importante conocer la posición del triángulo, o sea, las coordenadas cartesianas. Por esa razón es que se debe escribir con todo y su signo. Y bueno, a partir de aquí, si ya tenemos el cateto opuesto y ya tenemos el cateto adyacente, ya podemos determinar la hipotenusa. La hipotenusa se determina con R es igual a raíz de 8, el cateto opuesto al cuadrado, más, aquí viene lo otro interesante. Cualquier cateto, independientemente del signo, cuando queramos calcular el valor de R, se va a colocar con todo su signo. En este caso sería menos 10 al cuadrado, puesto que así es como está el cateto. Y al determinar el cálculo de esa raíz, nos da como resultado ...12.80... Como pueden observar, independientemente del signo, la R es positiva. Entonces es el valor de esta distancia, y ya vimos que vale 12.80. Entonces, como pueden observar, aquí es algo nuevo. Nunca habíamos trabajado con distancias, vamos a decir, entre comillas, negativas. Casi siempre todo era positivo. Por esa razón fue que comenzamos a ver triángulos en plano cartesiano. Parece ser que era muy fácil, es lo mismo de siempre, pero ya vimos que no. Nada más con el simple hecho de que ya cambió de posición el triángulo, ahora vamos a trabajar con distancias negativas. Pero distancia negativa me refiero a que es más que nada la posición en la que está mi triángulo. Estos catetos me describen esa posición, por esa razón se debe considerar el signo, para saber si mi triángulo está en un cuadrante o en el otro. Y a continuación vamos a obtener las funciones trigonométricas. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. Ahora bien, vamos a obtener las funciones trigonométricas, y aquí también hay un cambio importante. Cuando nosotros sustituimos
sustituimos las funciones trigonométricas, vamos a sustituir los valores con todo y su seno. Y entonces, ¿qué nos queda? El seno, como es cateto opuesto sobre hipotenusa, 8 sobre 12.8. Coseno de alfa, cateto adyacente, que es menos 10, sobre hipotenusa. Y vean, es la primera vez que obtenemos un coseno con un signo negativo. Y menos entre más nos da menos. Luego, tangente de alfa, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, menos 10. Y entonces, vamos a probar esto, tenemos menos 8 sobre 10. Ahí está. Para la cosecante sabemos que es la función inversa. Entonces es hipotenusa, 12.8 sobre cateto opuesto, 8. Secante, tenemos hipotenusa, y no me cabe ahí otra vez, voy a tener que borrar para que no se vea tan amontonado. Secante de alfa es igual a hipotenusa, 12.8 sobre cateto adyacente, que vale menos 10. Finalmente, ¿qué nos queda? Cotangente de alfa es igual a cateto adyacente menos 10 sobre cateto opuesto, 8. Y ya tenemos las 6 funciones trigonométricas. Observen cómo por primera vez las tenemos con un signo. Entonces vean cómo con un simple signo ya está cambiando todo. Ahora vamos a obtener el ángulo. Nuevamente vamos a utilizar la tangente para poder obtenerlo. ¿Qué nos queda? Tangente de alfa es igual a menos 8 sobre 10. Lo que vamos a hacer es alfa es igual, vamos a despejarla, esta tangente pasa del otro lado como ángulo tangente. Dentro de paréntesis va todo esto junto con el signo. Menos 8 sobre 10. Y sustituyendo eso en la calculadora, nos da como resultado 38.65. Wow, también es la primera vez que nos da un ángulo negativo. ¿Qué significa ese ángulo negativo? Significa, si se dieron cuenta, en el ejercicio anterior, aquí era mi triángulo y aquí tenía mi ángulo. El ángulo que me dio fue 50 y algo, vamos a poner 50 grados, pero me dio positivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Recordemos que los ángulos se miden con respecto a un eje horizontal. A partir del eje horizontal vemos nuestro ángulo. Entonces, en este caso, el ángulo tiene signo positivo porque empezamos a medirlo así. Como habíamos visto ya hace bastante tiempo, el ángulo siempre se mide de derecha a izquierda, de tal forma que la mano va girando así. Por esa razón me dio positivo. En este caso, este ángulo me está dando negativo porque este ángulo en sí mide 38.65 grados. Ahí está. Pero ya no se está midiendo en esta misma dirección, sino que va en dirección contraria. Como empieza, siempre les digo, empieza a partir del eje horizontal, al ir en dirección contraria, quieren que ir decir que va a ir así. Entonces, por esa razón, es que me dio este signo negativo.
porque ahora el ángulo lo estoy midiendo en dirección contraria. Entonces un ángulo, usted utiliza su mano derecha para que se acuerden, un ángulo siempre de la mano derecha se va a medir así, siempre. Incluso la forma en la que se enumeran los cuadrantes del plano cartesiano, ¿cómo es? Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Los ángulos llevan la misma dirección de los cuadrantes. Entonces desde aquí, que es positivo, va a ir así, girando de esta forma. Pero en este ángulo está yendo en dirección contraria. Entonces, por esa razón aquí me dio este negativo. Significa que el ángulo está girando en dirección contraria. Entonces pueden observar cómo parece una tontería esto del signo de ay, ¿para qué el signo si tan solo el radio me sigue dando igual positivo? Pues el signo nos está indicando muchas cosas. Para empezar, las funciones trigonométricas que nos resultaron son negativas. Y luego, cuando nosotros queremos calcular el ángulo, quiere decir que está girando en dirección contraria. Entonces, eso es lo que significa realmente este ángulo. Este valor, el 38.65, pues es la medida del ángulo que hay del eje horizontal con el otro lado. Eso es lo que quiere decir el ángulo, 38.65. Pero el signo quiere indicar la dirección en la que está girando. Quiere decir que va a ir en dirección contraria. Vamos con otro ejemplo. Ahora, un triángulo que está en el tercer cuadrante. Este es nuestro siguiente ejemplo. Bueno, de entrada ya hemos trabajado con dos cuadrantes diferentes y hemos observado que ahora, como ya están involucrados los ejes, también se debe considerar el número con todo y su signo, bueno, dependiendo de los lados en los que se encuentra. También vemos cómo, aunque la hipotenusa nos está dando positivo, vemos cómo el signo de los lados sí es importante, porque las funciones trigonométricas nos dan valores con tanto positivos como negativos, y además eso influye en que al obtener el signo del ángulo nos está indicando la dirección que este está llevando. Cuando el ángulo va a ser positivo es porque la forma de medirlo sí está siguiendo el orden correcto de los cuadrantes. Del cuadrante 1 al 2, luego al 3 y luego al 4. Justo como vemos acá, con el primer ejemplo, que no me acuerdo cuánto nos dio. Sé que fue alrededor de 50 grados. Con el segundo ejemplo, también lo dejé indicado, vemos que el signo es negativo. Es porque está yendo en dirección contraria a cómo están acomodados los cuadrantes. Vean, del cuadrante 2 parece ser que quiere pasar al cuadrante 1. Cuando en realidad la forma en la que los enumeramos fue 1, 2, 3, 4. Entonces vean, parecía algo muy sencillo. Bueno, sí es sencillo, pero lo que me refiero es que parecía que era pura trigonometría que estábamos repitiendo, lo que habíamos visto en videos anteriores. Pero ya vimos que aunque estamos repitiendo, estamos teniendo cosas nuevas. Por eso fue que empecé a explicar los triángulos en el plano cartesiano. Muchas veces se van a partir de otros temas o a partir de un punto, ¿no? Yo empecé desde los triángulos básicos para que vieran todas esas diferencias. Otra cosa también importante es que los ángulos que estamos obteniendo corresponden únicamente a los triángulos, al interior de ese triángulo. Más adelante van a entender por qué les comento eso. Entonces, este es nuestro tercer ejemplo. Tenemos aquí nuestro triángulo y hacemos exactamente lo mismo. Voy a definir mi ángulo principal, que va a ser el que está pegado al origen, que va a ser este. Ya sabemos que ese ángulo tiene una dirección. Entonces, pues vamos a ver qué dirección tiene. Hipotéticamente, como yo les había dicho, los ángulos siempre se empiezan a medir a partir del eje horizontal. Entonces, si este es mi eje horizontal, la dirección del ángulo debería ser esta. Y por lo tanto debería ser un ángulo positivo, porque si está siguiendo el orden de los cuadrantes. Vean, vamos del cuadrante 1 al cuadrante 2,
luego del cuadrante 2 al cuadrante 3, y luego indicando este ángulo quiere decir que va del cuadrante 3 al cuadrante 4. O sea, si está siguiendo la dirección de los cuadrantes. Cuando sigue la dirección de los cuadrantes, entonces el ángulo es positivo. Yo les digo, nada más es teoría. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo de siempre. Ya que tenemos el ángulo identificado, vamos a ver cuál es el cateto adyacente. Es este lado. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? ¿Hasta dónde llega el lado del triángulo? Hasta menos 6. Entonces, es lo que mide. Vemos que ahora tiene signo. Vamos con el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. ¿En dónde llega? Empieza desde este punto y llega hasta acá. ¿Con qué número del eje vertical coincide? Con el menos 10. Entonces, quiere decir que el cateto opuesto mide menos 10. Y vean, ahora los dos catetos tienen signo negativo. Vamos a obtener el valor de la recta que va del centro a este punto, o sea, la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos queda? Que R es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, cateto opuesto con todo y su signo al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da de resultado? Según la calculadora, me da 11.66. Entonces, quiere decir que esta recta que va del origen a este punto, al punto más alto del triángulo, entre comillas porque está hacia abajo, pero bueno, me entienden, esta recta que es la hipotenusa mide 11.66. ahora, ya con esos datos podemos obtener las funciones trigonométricas: seno cateto opuesto menos 10 sobre hipotenusa 11.66, coseno cateto adyacente que me da menos 6 sobre la hipotenusa. Y vean, al igual que los triángulos anteriores, la hipotenusa siempre sigue siendo positiva. Tangente cateto opuesto menos 10 sobre cateto adyacente menos 6, que si se dan cuenta, cuando tenemos un positivo arriba y uno abajo, si dividimos los signos, menos entre menos nos da más, finalmente tenemos 10 sobre 6. Luego, cosecante, pues es el inverso del seno, entonces sería la hipotenusa, 11.66 sobre cateto opuesto, menos 10. Ahora sí me cupo. La secante es la función recíproca del coseno. Entonces es la hipotenusa, 11.66, dividido entre el cateto adyacente, menos 6. Y la cotangente es la recíproca de la tangente, que sería hipotenusa, pero cateto opuesto, cateto adyacente, menos 6, sobre cateto opuesto, menos 10. Y bueno, negativo entre negativo nos da un positivo, 6 sobre 10. Y ya tenemos ese resultado. Ahora, ya tenemos los catetos, ya tenemos la hipotenusa, que a partir de aquí ya se llama R. Y ahora, ¿qué nos falta? El valor del ángulo. Para eso vamos a utilizar la función tangente. Y entonces, ¿dónde tengo espacio? Creo que aquí. No, acá. Veamos. Tangente de alfa es igual a 10 sobre 6. Y alfa es igual a este tangente, pasa del otro lado como ángulo tangente, 10 sobre 6. Y al introducir eso en la calculadora, me da como resultado. Si quieren, ustedes vayan haciéndolo también. Me da 59.03, el signo positivo. Vean, nuestra teoría se cumplió, 59.03 grados. Entonces pueden observar que efectivamente el
ángulo me resultó en este caso positivo, porque si tomamos como referencia el ángulo horizontal, está siguiendo la dirección del horizontal, va hacia el otro eje, hacia el vertical, y está siguiendo la dirección de los cuadrantes, que va del cuadrante 2, pasa por el cuadrante 3 y llega al cuadrante 4. O sea, el ángulo está haciendo esto, del 2 está yendo al 3 y posteriormente al 4. O sea, si está siguiendo el orden del conteo de los cuadrantes, por esa razón me da positivo. Entonces es 59.03. Entonces, si se preguntaban, ¿para qué nombramos los cuadrantes del plano cartesiano? Pues ahí está la respuesta. Es una forma de indicar la dirección en la que va ese ángulo. Y bueno, como como pueden observar, no es nada más un invento que alguien se puso, sino realmente el signo del ángulo me está determinando la dirección en la que se están moviendo. Vean cómo poco a poco se van relacionando todos estos conceptos. Esto de cuadrantes lo vimos desde hace bastante tiempo en geometría, pero no sabíamos por qué se había enumerado así. Ahorita ya sabemos que es porque es una dirección que se estableció para medir los ángulos. Y coincide, porque cuando el ángulo lleva la misma dirección que los cuadrantes, es positivo. Pero cuando el ángulo lleva una dirección contraria, es negativo. Otra forma de verlo, un poquito más chusca, es como si, por ejemplo, en una carretera, un auto, bueno, los cuadrantes están indicados cómo debe circular un auto. Y empieza el auto desde aquí, así, así, así. Entonces decimos, ese auto es positivo. Y de repente llega algún loco y dice, yo quiero circular en dirección contraria. Y entonces, en vez de ir como está indicada la calle, se va en la otra dirección. ¿Y qué decimos? Qué mal por ese que no respeta las reglas. Y entonces, pues, por eso le ponemos su signo negativo, porque está yendo en contra, en sentido contrario a cómo van los autos. Así pueden observar el signo de los ángulos. Vamos ahora con un último ejemplo en el último cuadrante, a ver qué pasa. Este es nuestro último ejemplo. Ahora tenemos un triángulo en el cuadrante número 4. Y bueno, como hemos trabajado en todo esto, vamos a tomar como ángulo de referencia este, el que está pegado al origen. Les digo, casi siempre en los triángulos rectángulos se toma el ángulo de referencia como el origen. Y muchos libros lo dan por hecho así. De hecho, hay algunos ejemplos que dicen, a partir de la función trigonométrica, determina el triángulo. Sin embargo, es un error a veces considerar ese ángulo, porque alguien puede considerar este. Entonces ahí vienen muchos problemas. De hecho, ya los que van a estudiar, a lo mejor esto nada más lo hacen para pasar la escuela y así, pero los que todavía van a seguir estudiando algo relacionado a matemáticas, hay algunas ramas de la física, como la estática, dinámica, cinemática, que estudia todo relacionado a las fuerzas, a movimiento y todo eso. Más adelante vamos a ver un poquito de eso, de fuerzas, de velocidad, de movimiento, pero muy básico, ya después van a entender por qué. Y entonces, en esas ramas de las matemáticas, se utiliza mucho lo que es trigonometría. Y se utiliza sobre todo trigonometría de plano cartesiano, precisamente para representar cada una de esas fuerzas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces, dependiendo de la posición en la que está esa representación, se puede ocupar este ángulo o se puede ocupar este ángulo. Entonces, debido a eso, muchos se van con la finta de que siempre, siempre, siempre se va a ocupar este ángulo, y determinan las funciones trigonométricas en base a este ángulo. Y de repente llega el profesor y les tacha todo el ejercicio y dice, ¿pero por qué? O sea, obtuve bien las funciones trigonométricas, ¿pero por qué? Y pues resulta que en ese ejercicio se debía utilizar este ángulo y no este. Entonces, ese es un error que a veces cometen mucho cuando se enseña trigonometría. Dan por hecho que en un triángulo rectángulo ubicado en el plano cartesiano siempre se utiliza este ángulo. Y bueno, en ese momento puede que sí, que se utilice este ángulo, pero deben hacer la aclaración que aunque este ángulo casi siempre se utilice como referencia, el que está más pegado al origen,
también hay ocasiones en las que se utiliza el otro como referencia. Entonces, a lo que voy es que no se centre o no se quede con la idea de que solamente se trabaja con este ángulo, sino que también se puede trabajar con este, y dependiendo del ángulo de interés, es que se pueden determinar las funciones trigonométricas. Por esa razón, ven que a veces yo les pongo ejemplos con así triángulos volteados o con el otro ángulo, así, para que no se vayan con la idea de que solamente se trabaja con un ángulo, puede trabajarse con el otro. Pero bueno, ahorita como estamos explicando el plano cartesiano y apenas estamos comenzando, pues sí, vamos con este ángulo. A lo mejor ya en el siguiente video pongo ejercicios con este ángulo, pero mientras quiero que sea con los básicos. Entonces, tomando este ángulo como referencia, ya sabemos qué obtener: el cateto adyacente, el cateto opuesto, y a partir de ahí la hipotenusa. El cateto adyacente entonces sería este lado, porque es el que está pegado a este ángulo. ¿Cuánto vale? Pues aquí tuve que borrar, cae en esta línea, tuve que borrarla porque no me cabía. Pero bueno, si seguimos las numeraciones, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, el cateto adyacente que va de, que es el, este lado, porque es el que está pegado al ángulo, va desde el origen hasta donde termina el lado del triángulo, que es el 10. Y bueno, en este caso vemos que es positivo, porque es 10 positivo. El cateto opuesto sería este, ya que es el lado opuesto a este ángulo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos, este lado en donde empieza, en este eje, en donde termina, aquí. Veamos con qué número coincide en el eje vertical. Con menos 10. Entonces, es el número que nosotros vamos a considerar. Ahí está. Ahora, siguiendo la lógica que les había dicho del ángulo, si lo tomamos como referencia, siempre va a partir, si este es mi ángulo de interés, va a partir del eje horizontal y se va a dirigir al otro eje. Entonces, si se dan cuenta, está yendo en dirección contraria hacia los cuadrantes, porque el cuadrante va en esta posición. Si estamos en el cuadrante 4, continúa así en el 1 y luego al 2, 3, 4. El ángulo está yendo en dirección contraria. Pueden verlo como el auto que va en dirección contraria en una avenida. Entonces, en teoría, este ángulo debe ser negativo. Vamos a ver qué ocurre. Borramos esto. Y entonces, tenemos dos catetos. Ahora vamos a determinar el valor de la hipotenusa con el triángulo de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Y tenemos un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, y eso nos da como resultado R vale 14.14. Si se dan cuenta, aquí ya no estoy usando unidades, precisamente porque el plano cartesiano pues no nos indican si son centímetros, si son newtons, si son metros sobre el segundo. Más adelante van a entender de lo que hablo. Ahora puedo determinar las funciones trigonométricas: seno, cateto opuesto, menos 10 sobre la hipotenusa. Que veamos, aquí tenemos un valor negativo. Dividimos los signos menos entre más, me da como resultado un número negativo. Coseno, cateto adyacente, 10 sobre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto, menos 10 sobre cateto adyacente, 10. Luego la cosecante, hipotenusa, 14.14 sobre cateto opuesto, menos 10. Luego, la secante, hipotenusa, sobre cateto adyacente, 10. Y finalmente, la cotangente, que es cateto adyacente, sobre cateto opuesto, menos 10. Que si se
das cuenta, bueno, en la tangente y la cotangente se realiza la operación, menos 10 entre 10 me da menos 1 y 10 entre menos 10 me da menos 1. Ahora vamos a determinar el ángulo. Observen algo que ya habíamos comentado en videos anteriores. Los dos catetos son iguales, 10 y menos 10. Bueno, o sea, lo único varía el signo, pero la parte numérica es la misma, 10 y 10. ¿Qué ocurría cuando los dos catetos medían lo mismo? Habíamos dicho que cuando los dos catetos medían lo mismo, el ángulo mide 45 grados. Ahora ya nada más es cuestión de ver qué pasa con el signo. Entonces, para eso siempre tomamos la tangente. Se toma la tangente, bueno, por varias razones, pero una de ellas es porque es la función trigonométrica con la que más fácil podemos determinar el significado del signo. Con las otras, pues es un poquito más complicado, por esa razón. Entonces, tangente de alfa es igual a menos 1. Despejamos, alfa es igual, lo tomé de aquí. Alfa es igual, este tangente pasa del otro lado con su función trigonométrica inversa, ángulo tangente de menos 1. Finalmente, si yo introduzco eso en la calculadora, me da como resultado menos 45 grados. De preferencia, si no me creen, también los invito a que lo hagan con su calculadora para que vean. Y entonces vean cómo coincidió con el resultado que teníamos, tanto el signo como el ángulo. Entonces vean, las matemáticas no fallan, siempre se cumple lo que decimos. Ahora, nuevamente les puedo repetir, el valor de este ángulo se refiere únicamente al ángulo que hay adentro del triángulo. Este valor es solamente de este triángulo, de este ángulo, no es de ninguno otro de afuera, solamente de este, el que está adentro del triángulo. Entonces, como ven, fue bastante simple. Sí, hicimos lo mismo que en videos anteriores, identificamos el ángulo principal, a partir de eso obtuvimos los catetos, luego obtuvimos la hipotenusa, a partir de estos tres datos obtuvimos las funciones trigonométricas y luego obtuvimos el ángulo. Lo que habíamos visto como en 5 videos, ahorita lo redujimos en uno solo. Pero lo interesante es ver que como ya está en el plano cartesiano, se consideran también números positivos o negativos, ya que dependiendo de dónde está el triángulo, esos números positivos o negativos que nos salen de los catetos nos indican la posición del triángulo, en qué cuadrante podría estar. Y por consiguiente, cuando calculamos las funciones trigonométricas, ya no nos salen valores positivos, sino puede que nos salgan unos positivos y otros negativos. También lo que vemos es que la hipotenusa siempre va a ser positiva independientemente de los en qué cuadrante estén los triángulos. Y ahora bien, nada más por ese simple hecho de que ya hay un signo, al afectar nuestras funciones trigonométricas, cuando nosotros queremos calcular el ángulo, también afecta porque nos da ángulos tanto positivos como negativos. ¿Y qué significa eso? Que cuando los ángulos son positivos es porque está siguiendo la dirección en la que están los cuadrantes. Cuando los ángulos son negativos es porque van en dirección contraria hacia los cuadrantes. Entonces vean, cosas que fueron muy sencillas y que aplicamos aquí, nada más por el simple hecho de que ahora incluimos los signos negativos, ya le dio un significado completamente diferente a todo lo que habíamos hecho antes, a las funciones trigonométricas, al ángulo y a todo eso. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son estos dos triángulos. Este es el ángulo de interés de este triángulo. Y este es el ángulo de interés de este triángulo. Entonces aquí ya les marqué en dónde coincide con el eje vertical, por si les costó un poquito de trabajo visualizarlo en el video. Y entonces tienen que hacer lo mismo. Encontrar para cada triángulo, encontrar el valor de su cateto opuesto, su cateto adyacente, su hipotenusa, a partir de eso encontrar las funciones trigonométricas con todos los signos, encontrar el ángulo de esos triángulos y si les sale positivo o negativo, interpretar qué significa. O sea, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hacíamos en estos ejemplos. Entonces, esto será todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olvides
suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.